Alerta roja. Nosotros estamos en este momento en el Observatorio Nacional, aquí en el Ministerio de Medio Ambiente, y la información técnica en este momento apunta que nos encontramos a nada de convertirse en huracán categoría 5. Por lo tanto, las precauciones no se encuentran de más. Este gobierno está articulado, trabajando en este momento para responder al pueblo salvadoreño, y ante esa situación nosotros hemos elevado la categoría alerta roja a nivel nacional. Todas las comisiones departamentales, comisiones municipales y comunales tienen que estar en función de ello. Se tienen que realizar también evacuaciones preventivas. Esto se tiene que hacer a nivel nacional. El mapa de vulnerabilidades conocido por todos los funcionarios a todos los niveles, por lo tanto tenemos que trabajar en función de ello. Se repite, estamos en alerta roja a nivel nacional. Son extensas jornadas y sin la participación de ustedes no podríamos llegar a todos los hogares de los salvadoreños y las salvadoreñas y podernos poner en sintonía de la situación que estamos viviendo. Como bien lo decía el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, estamos en alerta máxima y el plan que tenemos y que estamos ejecutando y que hemos estructurado ha pasado precisamente de decretar alerta amarilla. Hemos ido evaluando, se han visto todas las condiciones y las razones para poder ir incrementando las alertas en naranja, y en este momento ya todo el país, todas las instituciones, todos los salvadoreños y las salvadoreñas estamos en alerta roja. El presidente Bukele nos ha dado la instrucción de articular este trabajo. Son más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de salud, de seguridad, del Ministerio de Obras Públicas, de Fovial, del Ministerio de Defensa y de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, más todo el apoyo que todo el gabinete le está dando al presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, están ya activados. Se han iniciado las evacuaciones preventivas en aquellos territorios que son susceptibles a deslizamientos e inundaciones. Se está comenzando en el territorio porque las 14 comisiones departamentales de protección civil están activadas y ya tenemos el acta de su constitución. Se ha comenzado ya a completar 100% las 262 comisiones de protección civil. Nuevamente le pedimos a los alcaldes que activen por ley esas comisiones y que se sumen al trabajo gubernamental que tiene como propósito y como mandato conservar la vida de nuestra población. Nos tenemos además todos los equipos de salud ya articulados para que en esos 1.152 albergues que están previstos a ser utilizados para absorber a cientos de miles de personas que necesiten ser evacuadas, ya están los equipos dispuestos para los albergues, también los equipos dispuestos para la atención psicológica y aquellos equipos que se tengan que mantener en los puntos cero, en aquellos lugares cercanos a las evacuaciones o que tengan mayor impacto. El presidente se ha caracterizado por anticipar las situaciones y ahora estamos en alerta y estamos trabajando unidos y coordinados bajo un mismo plan. Es el plan nacional que se ha articulado en la Comisión Nacional de Protección Civil y con la participación de todas las instituciones de gobierno para enfrentar el huracán ETA. Estamos entonces dispuestos a trabajar aquí, a quedarnos. Hemos trabajado desde hace 2 días, venimos de enfrentar la emergencia de Nejapa, antes hemos tenido otras 2 tormentas y estamos todavía en medio de la emergencia.